La Asociación Pro Cultura de Pérez Ceredón firmó un convenio de uso de una propiedad de la municipalidad de este cantón con el fin de tener un espacio para sus actividades. Este convenio es por 10 años y con posibilidades de prórroga. Se trata de un terreno que cuenta con infraestructura y que está ubicado en Barrio Divino Niño. El convenio nace de, de la necesidad de un lugar eh, para alojar a los artistas. La idea del señor alcalde y bueno del consejo municipal y del teatro del Tabanco y la Procultura es tener ese lugar y, y se da la oportunidad de que este lugar estaba en este momento sin, sin, eh, o, o sea no estaba ocupado y eh, hablamos con la alcaldía y con el consejo municipal y, y nos dan el lugar donde va a ir el teatro donde va a ir bueno, la, la, la parte de los artesanos, los escritores y músicos y todo artista que quiera venir a, a ampararse a, a Procultura. Esta organización integra el teatro, artesanos, pintores, escritores y demás. Procultura es la Asociación Pro, desa pro Desarrollo Cultural de, del Cantón de Pérez Celedón y eh, con una cédula jurídica bien eh, hecho toda la parte. de jurídica, digamos, o sea, por, valga la, la repetición de la palabra. Eh, ya eh, estamos trabajando en eso, ya el teatro está instalado, eh, hemos tenido reuniones porque la idea a futuro es que este lugar sea un lugar de, de artistas, donde hayan ferias, eh, eh, no solamente teatrales, sino que, hayan ferias en toda, eh, que la feria sea en todas las artes. Y queremos... En un momento determinado, no a un mediano plazo, que por aquí pasen los turistas, que pasan por Pérez Celedón, porque vamos a hacer un mini mercado de, de artesanía y también vamos a tener comidas y todo un sábado, un domingo. Que, y el Teatro sid que la gente tenga la oportunidad de venir a, a ver teatro todas las semanas. Cuando lo recibieron, la infraestructura estaba muy deteriorada. La Procultura es para los artistas. Eh, no solamente actores de teatro ni, ni, ni este, eh, artesanos, no, es para músicos, pintores, bailarines, o sea, toda la gente que quiere integrarse. Eh, nosotros estamos abiertos, ya va a estar abierta aquí la oficina para que se inscriban. Es, o sea, la, la cuota es muy barata, casi que es de 5 mil pesos por año. Y si hay. Personas que no pueden, pues ahí veremos qué hacemos. Pero sí. Los gastos se pagarán de lo que se genere, por ejemplo, del teatro que ya se brinda en ese espacio. Sí, cuando lo tomamos estaba en unas condiciones terribles: no había agua, no había luz, se habían robado puertas, se habían robado eh, servicios sanitarios, eh, estaba en una situación totalmente caótica de suciedad y todo eso lo hemos venido asumiendo nosotros. Eh, yo creo que es mucho y es bastante que ya la municipalidad pues, nos dé lugar, ahora los artistas tenemos que darle vida desde ese punto. Está que por medio de lo que entre, por el teatro y por eh, la venta de artesanía, le vaya quedando un un, un, un fondo sí a, a Procultura para mantener los servicios de agua, luz, pintura, no hemos pintado todavía, solamente la parte del teatro adentro, eh, ir mejorando la, toda la, la condición de la infraestructura por medio de esas entradas, o sea, se va a automantener. En Aprocultura hacen un llamado a todos los artistas a que se integren a la organización.